juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenos días. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios porque estamos con vida al iniciar esta semana de trabajo y suplicarle a Papá Dios que nos dé fuerza para que no seamos vencidos por el desorden, que no digamos, pues ¿qué quieres? Soy débil. Pues sí, somos débiles, pero por eso le pedimos a Papá Dios nos fortalezca con su palabra, con su cuerpo y su sangre, para resistirle a la acción desordenada. Y pedirle a Papá Dios también que nos perdone por las veces que hemos caído en pecado. Arrepentidos, pero con ese propósito de seguir esforzándonos para vivir como Papá Dios nos educa, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Vamos a agradecerle también a nuestro Padre Dios por la vida de ayer, por la convivencia familiar que tuvimos, porque ayer escuchamos también la palabra de Papá Dios y nos da una doctrina, una sabiduría para conducir nuestra vida en esta semana. Y esa sabiduría de ayer, nuestro Padre Dios la va enriqueciendo con su palabra que todos los días tenemos el honor de escuchar. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga cuidando y nos libre de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, de todas aquellas personas que quieran hacernos algún daño. Y también que Papá Dios nos libre para que nosotros a nadie perjudiquemos. Recordemos, para que nadie vaya a caer en decir lo siguiente: pero ¿qué accidente, qué peligro si estoy en mi casa? Pues en la misma casa
sabemos que tenemos peligro. Hay personas que en casa caminando se fracturan o algún hueso de las piernas, o al caer se fracturan las costillas, o tienen otro tipo de golpes, y en casa. Y hay gente que también en casa, el peligro al guisar, están guisando, la flama sube al sartén y hay aceite o manteca y el flamazo y se queman. Y cuánta gente también, por ir a prender su calentador de agua, pues tiene gas acumulado y da el flamazo. Hay muchos peligros en la vida. Que papá Dios nos cuide. Por eso lo digo, para que todos nos pongamos en manos de papá Dios. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría para vivir que recibimos desde nuestro bautismo. Y esa sabiduría le llamamos fe, que enriquece a nuestros razonamientos. Y también recordemos que cada día 13 del mes, hoy es 13 de septiembre, nos encomendamos a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Tránsito, en razón de que el 13 de agosto celebramos eso, su tránsito, el paso de esta vida al reino de los cielos, para que el día 15 de agosto celebremos su gloriosa asunción. Pues que nuestra Madre Santísima nos ayude a vivir el tránsito de esta semana, que caminemos como hijos de papá Dios. Caminar, o sea, que vivamos como hijos de papá Dios. Y también le suplicamos a nuestro Padre Dios que tenga la bondad de aceptar la acción de gracias por la vida que le concede a la señorita Dulce María Segura Hernández. Que nuestro Padre Dios la siga bendiciendo, que le siga ayudando a vivir su juventud. Y ojalá que Dulce María, ahora que eres una joven, no te dejes impresionar por tu edad, que te sientas ya muy adulta, muy madura para vivir. Que mamá, ya no me digas nada, papá, no te metas conmigo. No, eres una señorita, pero disculpa, todavía no sabes vivir. Todavía necesitas de los consejos de tus papás. Pídele a papá Dios que te dé esa sabiduría. Y también vamos a suplicarle a nuestro Señor que tenga la bondad de escuchar nuestra oración en favor de todos nuestros familiares y amigos que ya murieron. Cada quien pida por sus difuntos. Y también le pedimos por Marta Carmen Verona, por María Guadalupe Pineda y por todas las ánimas del purgatorio. Padre bueno, fortaleza de los que en ti esperamos, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor.
De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila, en paz, entregada al Señor Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable al Señor Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Señor Dios y un solo mediador entre el Señor Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder. Salva, Señor Dios, a tu pueblo. Salva, Señor Dios, a tu pueblo. El Señor Dios es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, Señor Dios, a tu pueblo. El Señor Dios es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor Dios, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor Dios, a tu pueblo. Se ponen de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó el Señor Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que el Señor Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse al Señor Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo:
Señor, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. El Señor Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve, y va. Al otro, ven, y viene. Y a mi criado le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, el Señor Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en el pueblo de Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Hace aproximadamente 3 meses, si recordamos, la palabra de nuestro Señor nos enseña a saber vivir en común unidad. Que tomemos conciencia de que el ser humano, toda persona, sea quien sea, la más poderosa o la más humilde, pero toda persona necesita de los demás. Claro, algunos dirán, pues claro que sí, ¿quién no lo va a saber? ¡Ufule! Mucha gente no lo quiere entender, sobre todo los poderosos, los que dicen tener todo, que hasta incluso dicen, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué rezo? Yo no molesto a papá Dios, yo sí creo en él, pero no voy a misa porque lo tengo todo. Mejor que papá Dios atienda a la gente que no lo tiene todo, pero yo lo tengo todo. Así hay personas que dicen eso. ¿Y qué equivocados están? Y esa persona tan poderosa que dice que no necesita de nadie, le preguntamos, entonces, ¿por qué tienes trabajadores? ¿Por qué tienes empleados? ¿Por qué hay gente en tu casa que la tiene limpia, que guisa, que lava la ropa, etcétera? ¿Necesitas de los demás? No, ellos necesitan de mí. Necesitan que les dé dinero para que coman. Y para no regalárselo, les pongo a hacer un quehacer. Para gente así soberbia, que no quiere entender que todos necesitamos de los demás. Pues esto, papá Dios, hace como 3 meses nos estuvo educando, tomando conciencia de que así debemos de vivir. Por consiguiente, como necesitamos de los demás, ¿quiénes demás? En ocasiones, como decimos, ni por aquí, o sea, ni por el pensamiento nos pasa de quién. Tanta gente que vamos a necesitar, pero necesitaremos de ellos. Pues esto es para que todos nosotros vivamos también en esa comunión. Y para aquella unión común necesitamos respetarnos.
habiendo respeto, pues sí, yo te puedo pedir un favor, porque necesito de ti. Y como tú te sientes respetado por mí, pues me lo haces. Y así sucesivamente. Bueno, o sea, ya tenemos una preparación para escuchar la palabra de Papá Dios y entender mejor lo que acabamos de oír en el Evangelio. Hay un oficial romano, gente muy importante en el Imperio Romano. Hoy diríamos, es un gobernador de un estado. Gente importante. Y ya vemos ahora en la actualidad que algunos gobernadores se sienten los dueños de la voluntad de las personas de su estado. Se va a hacer esto, se va a hacer aquello. Oiga, señor gobernador, yo lo mando. Y tan es así que la gente que trabaja con el gobernador muy de cerca, cada que el gobernador, eso ya es una anécdota, cada que el gobernador pide la hora, oye, ¿qué hora es? La hora que usted diga, jefe. Ya usted manda lo que, si usted quiere que sean las 3, son las 3 de la tarde, aunque sean las 10 de la mañana. Si son las 8 de la noche, si usted quiere que sean las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde. ¿Qué significa? El gobernador se siente dueño de todo. Y así hay gobernadores. Por eso tantas injusticias en los estados. Bueno, pues este oficial romano tiene ese cargo más o menos. Pero él está ahí en Jerusalén. Importantísimo. Y este hombre había escuchado a nuestro Señor varias ocasiones su predicación. Lo había visto, lo conocía, porque tenía que hacer sus rondines, cuidar el emperador, el oficial, para entregar buenas cuentas a su rey de la seguridad del pueblo. Entonces tenía que hacer sus rondines con sus soldados y algunas ocasiones, porque era notorio que Jesucristo anduviera con mucha gente. Mínimo andaban tras de él 1,000 personas, mínimo. Pero hemos escuchado que hasta 15,000, 20,000 personas en torno a Jesucristo, ¿cómo no se va a notar? Y entonces se acercaba el oficial a ver qué pasaba, ¿no? Veía a nuestro Señor un hombre, pues que predicaba, que enseñaba a vivir, y todo bien, dice, no, lo que enseña está correcto, va bien. Claro que su enseñanza es muy superior, decía el oficial romano, ¿quién sabe si la entiende esta gente? Bueno, pues este hombre ya conocía a nuestro Señor, pero además este hombre, este oficial romano, era inteligente. Era muy inteligente, porque como tenía que, entre sus funciones, guardar el orden social del pueblo, ya sabemos que en un pueblo lo más importante es mantener el orden social. Se vive en la agresión social, el pueblo es un caos. Y entonces este oficial, ahí se ve su inteligencia. Se hace amigo de todas las personas que son líderes de la comunidad. Diríamos hoy, para que me dé a entender, se hace amigo de los delegados municipales, de los comisariados ejidales, de la mesa directiva de los ejidatarios o comuneros, se hace amigo de los mayordomos, del templo, de todos esos líderes. Y sí, ganó su amistad. ¿Cómo ganó su amistad?
pues ayudándoles en muchos favores. Siempre se necesita el servicio del gobierno, ¿no? Que para pagar impuestos, y mira, me atrasé un año y me están cobrando mucho de multa o de recargos, apóyame, ¿no? Pago mis impuestos, pero que me condenen la multa y los recargos, sí, ¿cómo no? Necesitamos. Oye, mira, me infraccionaron y por no discutir con la gente de tránsito, pero no cometí falta, échame la mano, ¿no? Que me cobren la mitad de la multa. Y así podemos seguir mencionando, pero todos necesitamos del servicio del gobierno. Y si tenemos algún amigo para que nos apoye, pues qué mejor, ¿no? Incluso hasta para no hacer fila solamente. Bueno, pues la gente aceptaba la amistad de este oficial romano. Y llegó un día en que los mayordomos del templo pues le piden ayuda. Jefe, usted que tiene recursos, tiene manera, échenos la mano. Vamos a construir nuestra sinagoga, nuestra capilla. Ayúdenos con material. Sí, cómo no. Y les echaba la mano. Pasó el tiempo. El oficial romano, ahí está su inteligencia. Ahí está el para qué sirve el poder, para ayudar a los demás. Y al ayudar a los demás, eres amigo de los demás. Y cuando tú necesites de otra persona, como tú les has echado la mano, ellos también te van a apoyar. Y llegó ese día que uno de sus secretarios, del oficial romano, porque esa gente tiene trabajadores de confianza, de media confianza, y cualquier otra persona. Los de confianza pues son los que manejan el dinero, algunas relaciones públicas, que no se sepa que me reuní con fulanito o con sutanita, ese tipo de gente de mucha discreción. Son sus secretarios muy particulares. Pues uno de ellos se enfermó. Bueno, pues el oficial lo lleva al médico, vete al hospital, que te alivien. No, mira, en tal pueblo ve a buscar al otro médico. No. Y así pasó un tiempo y no se alivió. Se acordó. El maestro, con el Señor Jesús, yo he visto cómo cura a los enfermos, cómo a los paralíticos los hace volver a caminar, los sordos oyen, los ciegos ven, el que está endemoniado queda en paz. Pero reconozco que el maestro es una persona limpia, digna. Fijémonos el concepto que tiene este oficial, ¿eh? Y los romanos no creían en el Señor Dios. Estaba prohibido para ellos creer en cualquier Dios que no fuera su César, su jefe, su rey. Y sin embargo, este oficial, pues inteligente, si yo no le falto respeto a mi rey, pero este hombre es calidad humana. No, nunca se iba a imaginar que fuera Dios, jamás. Y él sabía que entonces no era digno de acercarse a nuestro Señor, porque decía, él hizo amistad con todos los líderes. Pues Jesucristo, un líder nato, ¿no? Siempre con cientos de gente alrededor, un gran líder. Pues dice, no, con él no, porque este es un líder, en lo que yo lo he visto, que no le gusta, como decimos nosotros, la corrupción, no le gusta la mochada, no le gusta el entre, o sea, la lana, ¿no? Él lo hace gratis. Y aquí, desafortunadamente, en mi puesto como oficial, como gobernador, pues sí,
todo es corrupción. ¿Con cuánto le entras? Pues móchate, ¿no? Hoy decimos, póntela de Puebla, etcétera. Dice, no, este hombre se ve luego su dignidad limpia, transparente. Voy a mandar a algunos de mis criados, los más preparados, los más decentes, que le vayan a suplicar que cure a mi criado. Y van los criados a ver a nuestro Señor. Y esos criados conocían también a Jesucristo. Y sabían estos criados que había ayudado a los mayordomos a construir su capilla, su sinagoga. Y entonces con nuestro Señor estaban los mayordomos, entre toda la gente que lo reunía. Y le dice, maestro, nos manda nuestro jefe, el oficial romano, a suplicarte que si curas a uno de sus secretarios. Y nuestro Señor dijo, que si curas, no le dijo que si vienes a curarlo, no. Desde ahí donde estás tú, dale la curación. Y los mayordomos intervinieron, sí, maestro, también nosotros te pedimos, mira, ese oficial no es como los demás oficiales, ese gobernador no es como los otros gobernadores, este es buena gente, tiene amistad con todo el pueblo. Mira, una ocasión le pedimos ayuda para nuestra sinagoga, él no cree en Dios. Tú sabes que ese romano cree en su César. Sin embargo, le pedimos apoyo para la sinagoga, nuestro templo, y nos echó la mano y nos dio buen apoyo. Cura a su criado. Merece que le apoyes. Merece esta palabra importante. Merece que le ayudes. Y nuestro Señor, claro, Él es Dios. Él sabía todo perfectamente. Dice, vamos a curarlo. Pues los criados del gobernador no dijeron nada. Oye, más bien pensaron, cuánto honor, cómo estima a nuestro gobernador, cuánto influyeron los mayordomos, que el mismo maestro va a ir a la casa. Y van de camino. Y cuando están cerca, pues alguno de los criados corrió al palacio y mi jefe, ahí viene el maestro. ¿Cómo que ahí viene? Sí, no, espérame, no. Regrésate y dile a tus compañeros que lo detengan, que le digan que le agradezco que quiera venir a mi casa, pero que yo no soy digno de que entre en mi casa, yo soy pecador. Aquí en el palacio entran de toda clase de gente perversa. No, él no, por su dignidad, no debe pisar este lugar. Fíjense qué concepto tiene este fulano de nuestro Señor, ¿eh? Y ahora les digo lo siguiente, acordémonos también lo que hace 20 días estuvimos escuchando de nuestro Señor, su perfil, sus características, su personalidad, ¿quién es Él? Fíjese cómo este oficial romano, qué bien conoce a nuestro Señor, un hombre digno, no sabe que es Dios, pero limpio, atento, servicial con la gente, o sea, que él decía, no, pues como a veces decimos de chiste, ¿no? Dice, padre, échele agüita a fulano de tal. Y luego otro dice, no, porque se va a oír, o sea, es el agua ante lo caliente, ¿no? El infierno, ¿no? Porque este es un diablo. Pues algo así. Pero este oficial reconocía que él era muy malo, que no merecía que entrara nuestro Señor a su casa. Y le manda a decir, díganle que basta, que diga una palabra ahí
donde está y mi criado queda sano. Esta característica, este conocimiento de Jesucristo lo tenemos. ¿Confiamos tanto en Él que decimos eso? Y démonos cuenta también que antes de comulgar decimos eso, pero lo decimos quizás de memoria, sin saber lo que estamos diciendo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Esas palabras quién las dijo? Este oficial romano, y están en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué están ahí? Junto con la palabra de Papá Dios, porque así lo creyó oportuno nuestro Señor, para que aprendamos también nosotros. Y cómo desconfiamos de nuestro Señor, ¿verdad? También lo hemos dicho en otras ocasiones. Sí creemos en Él, pero decimos una veladora a nuestro Señor y otra a la hechicería, a la brujería, a los horóscopos, a los adivinos, a los psíquicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No nos da vergüenza? Bueno, sí, yo creo en nuestro Señor, creo en su poder, pero no pierdo nada, decimos, no pierdo nada con ir a ver a este hechicero, a este brujo. No, sí, pierdes todo, pierdes hasta tu salvación. Y es un insulto tremendo a Papá Dios. Y alguna vez, para darme a entender, no es que sea igual, pero se acerca mucho. ¿Qué insulto tan grande es cuando nosotros católicos vamos con ese tipo de gente, hechiceros, brujos, adivinos, que te leen la mano, que ves el horóscopo, todas esas porquerías? Fíjense cómo es el pecado, el error tan grande que cometemos. Es como en un matrimonio. Los esposos se quieren. Bueno, dicen que se quieren. Viejita, te juré ante Dios, ante los hombres, que tú serías siempre hasta la muerte mi única mujer. Esposo, igual. Yo juré nunca faltarte respeto, ni siquiera de pensamiento. Yo seré, o tú serás para mí, el único varón en mi vida. Muy bien, perfecto, así debe de ser. Pero dice el Señor, el esposo, bueno, mi esposa no se da cuenta, pero sí, no se pierde nada. Me voy a echar, como decimos, una canita al aire. Me voy con aquella prostituta o aquella amiga, o aquella persona me da chance. Además, mi viejita no se va a dar cuenta, ni yo me le voy a decir nada y no la voy a maltratar. Así pasa con Papá Dios, ¿verdad? Yo lo quiero mucho, creo en Él, pero al fin que Él no se entera. Voy con el brujo, voy con el adivino, además me lleva mi compadrito, mi comadrita, y por lo tanto hasta me llevo mi gorra, mi sombrero, mis lentes oscuros, me voy disfrazada, disfrazado, así nadie me va a reconocer. Y Papá Dios no te va a reconocer. Y por eso no se nos concede muchas cosas que pedimos. Por eso estas palabras de un oficial romano, démonos cuenta, de un soldado, y diríamos con respeto a ese soldado, yo no sé, pero ha de estar en el cielo, ese soldado ha de estar en el cielo, pero pues
Ya sabemos todos los demás soldados romanos cómo trataron a nuestro Señor. Camina al hijo de tu quién sabe qué, iba a latigazo y échale y órale, tiéndete sobre la cruz. Y lo empujaron, que se caiga, se maltrate. Y le están clavando las manos, cállate tal por cual. Gente despiadada. Y este no. Este no era cualquier soldado, era un oficial, era un gobernador. Su actitud antropológica, hacerse amigos de los hombres, respetar a los hombres, ayudar a los hombres. El poder es para ayudar. Y después, su fe inquebrantable. Dile que basta, sí, hasta sobra diríamos, que diga una palabra y mi criado quedará sano. ¿Cómo estas palabras de este oficial romano nosotros las pronunciamos antes de comulgar? Porque eso decimos, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué nuestro Señor permitió que estén en la Sagrada Escritura? Es una escritura sagrada. Pues porque esto tenemos que reconocer nosotros. Mis amigos, ¿sí confiamos verdaderamente en Papá Dios? Y lo que cada quien tenemos, porque también lo hemos dicho, cada uno de nosotros tenemos poder, X poder. ¿Lo estamos ocupando para ayudar a los demás? ¿Y ayudar en qué? ¿En qué obras buenas ayudamos? ¿O decimos, híjole, es que no tengo, no puedo, no me alcanza? Y sí tienes, sí puedes y sí te alcanza, pero como no conocemos a Papá Dios, y el día que necesites de esas personas a las que tú no apoyas, no ayudas, el día que necesites de Papá Dios a quien tú no le apoyas, no le ayudas, ¿qué te va a decir? Nos va a decir lo que acabamos de escuchar la semana pasada. Con la medida que midas, ¿cómo? Serás medido. ¿Me apoyaste en las obras de mi iglesia? ¿Qué? Es que no tenía, es que no podía. Mija, mijo, yo te lo socorrí. Era cuestión de que por amor, por desprendimiento, dieras poquito de lo mucho que yo te socorrí. Pero fíjate tu ambición. Ojalá que aprendamos muchísimo de este oficial romano, de este gobernador. Fíjense de quién. Fíjense de quién vamos a aprender. Un hombre, diríamos con todo el respeto a él, un hombre peor que nosotros. Peor. Ese no creía en Dios. Y sin embargo, ayer que dijo la palabra de Dios en la segunda lectura, con tus obras demostrarás que tienes fe. ¿Qué hizo este oficial romano, este gobernador? Con sus obras demostró que tenía fe en el Señor Dios, aunque él nunca dijo ni creyó en Dios, pero ayudó por su fe. Ojalá que nos sirva de ejemplo, ¿eh? Si no hacemos exactamente lo mismo, pues por lo menos que nos cuestionemos, reflexionemos, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por la humanidad? ¿Siquiera estoy cooperando a que haya orden social
con mi conducta ordenada sin molestar a nadie? Estoy a cooperar para el bienestar de los demás. Siquiera estoy sacrificándome, vamos a llamarle sacrificio, por el bienestar de mis hijos, o ni para ellos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a platicarle a Papá Dios por nuestras necesidades. En un momento de silencio, pidámosle su ayuda para lo que queremos hacer en esta semana. Gracias, Padre Dios, porque nos amas. Gracias porque nos enseñas a saber vivir. Ayúdanos a ser solidarios con todos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse, por favor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Padre bueno, que te agrade el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, Padre, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, proclamamos tu alabanza diciendo: bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas,
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre bueno, te suplicamos que mires los dones de tu pueblo y derrama sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo de tu Hijo, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre Dios, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Señor Dios fiel, misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Padre misericordioso, mira bondadosamente a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formemos en Cristo una familia en la que reine el amor. Padre, guárdanos siempre en comunión de fe y caridad con el Papa Francisco, con nuestros señores obispos Francisco, Javier y Maximino, con todos tus sacerdotes que trabajan por tu Iglesia. Padre, ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con la Santísima Virgen María, con su querido y fiel esposo, el Señor San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Crisóstomo y todos los santos. Entonces, Padre,
liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a rezar el Padre Nuestro suplicándole a Papá Dios que en esta semana también tenga la bondad de seguir bendiciendo nuestros trabajos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestra familia, en nuestra parroquia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Danos la paz, danosla. Mis amigos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único del Eterno Padre, que ha venido a nuestro mundo a hacernos sus amigos. Dichosos quienes confían en Papá Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna.
vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo que tú estás en la Sagrada Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir espiritualmente, ven a lo menos a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti y tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Padre bueno, concede que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima para que nos libre de esta pandemia. Madre Santísima, bajo tu amparo nos acogemos en la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero. Acudimos a ti, Madrecita, y buscamos refugio bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor, podemos retirarnos en paz a seguir viviendo como hijos de Papá Dios. Demos gracias a Dios. Que sigan pasando muy buen día. Muchas gracias.